Oye, Miguel. ¿Y qué vas a meter en la maleta? Yo me estoy pensando en llevarme dos bañadores en vez de uno. ¿Bañador? Seguro, porque es que, ¿qué dice? ¿Que te vas a Canarias? Me voy a Canarias. ¿Y tú también te vas a Canarias? ¿Cómo tú quieres, carnavalers? ¿Tú quieres un carnavaler? Miguel Sánchez Tron con nosotros, el músico, director, además de el coro de Mérida, Furriones. Oye, Miguel, por cierto, y ya hablando en serio, el grupo extremeño del coro de Mérida, el Protestante, representará a Extremadura en un certamen que se celebra en Santa Cruz de Tenerife este fin de semana, en Candelaria, ¿no? Sí, en Candelaria, y además parece ser que es el equivalente a lo que en el carnaval de Cádiz llaman lo mejor de lo mejor o lo mejón de lo mejón. En gaditano, ¿no? ¿No? En gaditano. Y yo creo que, bueno, que en Candelaria va a ser lo mismo, va a ser, están los bambones, están grandes murgas, y representando a la península, pues está el coro de Mérida. Sí. ¡Dios! Bueno, pues felicidades, felicidades. Bueno, ya se lo contaremos, por supuesto, pero son ya las 5 y 38 minutos ahora mismo, y como todos los miércoles celebramos, porque esto es una auténtica fiesta, el Yo Canto, esa sección que cada semana nos permite descubrir los mejores talentos vocales de nuestra región y compartirlo con todos vosotros. Es más, es que sois vosotros los responsables de decidir quién es vuestro favorito. Atención, porque vamos a escuchar a los dos talentos que vienen hoy, y una vez que terminen abriremos votaciones. Hasta entonces, paso a paso, Miguel, vamos a conocer al primero o a la primera. Vámonos. Que nos la trae Vanessa Pámpano. Gracias, Paco. Pues vamos ya directos a conocer a la primera artista de la tarde. Ella es María Parra, todos la conocen como Maritune, su nombre artístico, tiene 22 años y viene de la capital pacense. No, no te pongas más cara. No, no te avergüences de ello. No, todos somos iguales. ¡Ey! Todos tenemos lo nuestro. ¡Ey! Buena, yo soy Maritune y aquí estoy en mi estudio. Como veréis, aquí paso la mayor parte de mi tiempo, de mi día, componiendo y ensayando mis cancioncillas para luego vernos en directo. Un besote. Recibimos a Maritune. Hola, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte aquí esta tarde. Muchas gracias. A ver, Maritune, tú eres compositora, ¿no? Eres cantautora. Cantautora, compositora. ¿Cuántas canciones tienes? Así, no sé, ¿te lo sabes? De 2018 a 2019, 25 temas oficiales. Wow, bueno, 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 qué bien. Y aparte, bueno, te estamos viendo ahí, ¿no? Que tocas la guitarra, pero no es el único instrumento que tocas, ¿o sí? Empecé con la batería y seguidamente el cajón flamenco. Y ahora estoy aprendiendo piano. Vamos, en verdad, toda, me gusta toda, todo. Toda una artista. Sí. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para esta tarde? Traigo un ramito de violeta de Cecilia y a ver qué tal. Mira, a ver si os gusta. Pues a ver qué tal, te digo yo que estupendo. Por favor, pasa para allá. Muchas porque gracias. El escenario de hasta ahora gracias. Es todo tuyo. Su matrimonio, y aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Pues de hace ya más de 3 años recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tareta, sí, la mandaba un ramito. Cada tarde al volver su esposo
la escribe verso. Y él es su amante, su amor secreto. Y ella que no dice nada, mira a su marido, luego calla. ¿Quién te escribía a ti verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Violeta. Muchas gracias. Qué bonito, Maritune. Bueno, increíble. Mira, no sé si ponemos la guitarra, la podemos dejar ahí. O bueno, llévatela, si quieres tú, ya no. Vale. Pues ya está. Bueno, tengo que decirte que es que tú con tu guitarra es que llenas el escenario. Muchas gracias. No, esa es mi opinión. Vamos a ver. Mira, absolutamente, me dice la directora, ¿eh? Absolutamente ha llenado el escenario y nos ha encantado a todos. Vamos a ver qué nos dice Miguel Tron. A nivel técnico está Miguel, pero yo te tengo que decir, Maritune. Después me explicarás ese nombre. Sí. Pero que tienes un rollazo de arriba a abajo, sí, en la voz, en la estética, en la manera de comportarte, en la manera de abrir la boca, de enfrentarte al micro, que nos ha dejado a todos, sí, con la boca abierta, Maritune. Ahí es, ahí es. Sí. María. María, se nota que tienes tu rollo personal. Aunque tú y yo sabemos que esos temas que nos has cantado en camerino, esos temas tuyos que le das, que le imprimes tanto sello tuyo personal, sería guay que lo aprendieras y lo imprimieras en cualquier tema, en cualquier cover, en cualquiera de bueno, una cualquiera de estos temas, ¿no? Que lo hacemos versiones, que lo versionamos. En cualquier caso, me ha encantado que has hecho tuyo el tema, un tema tan conocido y un tema tan histórico, ¿verdad? Lo has hecho tuyo, tan personal. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, Maritune. Bueno, guapa, te voy a dejar que te vayas, corre, que te corres a nuestro sofá, ¿vale? Porque queremos conocer toda tu historia. Y también queremos conocer al siguiente artista de la tarde, nuestro siguiente participante. Él se llama Víctor, viene desde Miajadas y tiene solo 21 años. Vamos a conocerlo. Hola, soy Víctor Rema, tengo 21 años y bueno, vengo de la capital del tomate, Miajadas. Y aparte de la música, mi hobby, mi segundo hobby es el voleibol. Desde aquí mando un saludo a todo mi pueblo. Recibimos a Víctor Rena. Víctor, bienvenido, vente aquí conmigo. Bueno, encantada de tenerte aquí esta tarde con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo esta pasión por la música? Desde que nací. Desde que naciste, ¿no? Ole, artista con la música en las venas. Sí, hombre. Bueno, ¿y cuáles son tus referentes en la música? ¿Artistas, dices? Sí, artistas así, Antonio favoritos. José, por ejemplo. Sí. Los Rebujitos, Antonio Orozco, Manuel Carrasco. ¿Y para hoy qué nos traes preparado? Antonio José. Antonio José, El arte, ¿no?, de vivir. Pues preciosa canción y estamos deseando de escucharte, Víctor. Así que el escenario de hasta ahora es todo tuyo. Gracias. Gracias. No es por miedo, es más bien porque este amor no tiene freno. Y si intuye el huracán lo veo venir, que yo soy el viento y tú la furia de las horas. Ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Tú y yo haciendo el amor, descolgando la luna. Superhéroes en el arte de vivir. Ay, amor, ay, mi luna, porque te quiero, te quiero, te quiero. Fuego, es tu cuerpo, mezcla pólvora con fuego, el que arrasa madrugadas de este enero. Hoy se intuye el huracán, no veo venir. Yo soy el viento y tú la furia de las horas.
ya no ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Tú y yo haciendo el amor, descolgando la luna, superhéroes en el arte de vivir. Ay, amor, ay, mi luna, porque te quiero, te quiero, te quiero. Incendio y yo la chispa que te toca, ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Tú y yo haciendo el amor, descolgando luna, superhéroes en el arte de vivir. Ay, amor, ay, mi luna, porque te quiero, te quiero, te quiero. Oh, oh. Víctor, qué bonito. Vente aquí conmigo, enhorabuena. Bueno, te has descolgado totalmente, ¿no? Nos hemos quedado guapos. Me ha dado. Qué bonito, pues ha sido precioso, Víctor. Vamos a ver lo que nos dice Tron. No sé qué dirá Tron, pero la pasión que le has puesto, Víctor, digo, ahora te voy a ver la rodilla, a ver si te has hecho daño de la pasión. También, hecho, ¿eh? Estoy acostumbrado. Todo muy bien, además con esa voz tan finita, tan aflamenca, que Antonio José Miguel tiene ya de por sí también, como la canción, ¿no? Antonio José está ahora en el... En la voz. En la voz, ¿verdad? Mm. Mira, Víctor, a mí me ha gustado muchísimo que escénicamente te lo has currado. Dicción es perfecta, que eso tienes de adelanto eso. Mira, amigo, en los giros de los agudos, lo hemos hablado también ahí, ¿verdad? Sí. En los giros de los agudos no quites el apoyo. Cada vez que quitamos el apoyo en los agudos, la nota se nos cae. ¡Ah! ¿Verdad? Y eso puede provocar una pequeña desafinación. ¿El apoyo, ¿vale?, en el diafragma? En el apoyo del diafragma. Entonces, bueno, tú sabes eso porque tú y yo lo hemos hablado ahí. Lo hemos hablado. Así que cuida eso, seguro que vas a triunfar. Enhorabuena. Muchas gracias. Víctor, pues enhorabuena. Y te voy a pedir también que vayas allí con Maritune y con nuestros compañeros porque queremos conocer toda tu historia. Gracias, Víctor. Bueno, Paco, arte y magia el que tenemos hoy aquí en nuestro plató. Pues sí, aquí llega Víctor ya al sofá. Víctor, felicidades. Ahí tienes un poquito de agua, si quieres beber, no. Víctor. ¡Ay, madre mía! Pues cuando son las 5:50 de este miércoles 13 de marzo, abrimos votaciones. Si quieres votar por tu favorito hoy, solamente tienes que mandarnos un mensaje de teléfono WhatsApp al 689-700-600. Si os ha gustado Maritune, a la izquierda de sus pantallas la veis, tienes que poner en el WhatsApp Maritune al 689-700-600. Pero si os ha gustado más Víctor, a la derecha de vuestras pantallas lo estáis viendo, tenéis que mandar un mensaje con la palabra Víctor al 689-700-600. Son mensajes WhatsApp gratuitos y os recuerdo que solamente vale, así es que me trabo con la emoción, solamente vale un mensaje de WhatsApp, ahí estamos viendo al público enviarlo, por terminal, es decir, por teléfono móvil. ¡Ay, suerte a los dos! Bueno, ya está, ya relajado, ¿no? Ya estamos. Ya los podemos tumbar, podéis tumbar, ¿eh? Coger los cojines si queréis, tomar, compartirlo. No lo digo más. Que a mí me gusta mucho que estemos aquí cómodos, no, ¿eh? En el sofá. Toma, ¿quieres uno? Claro, oye, para que no. Toma. Yo, me lo quedo yo. Estaba, te voy a coger, Miguel, con permiso, el disco de Maritune. Ahí está. Porque, claro, tú habías editado un disco con 5 temas, que esto es complicadísimo. Muy complicado, la verdad. El proceso, el crear las canciones, crear la música, editorial, foto y el sacarlo adelante. ¿Cuántos años tienes, Maritune? 22. 22 añitos, con disco en la mano. Tengo 5 singles también. Con 5 singles, madre mía, de verdad. Y una labor, porque lo de ser compositor o compositora en tu caso, eso se lleva. ¿No? Se lleva adentro. Pero luego es plasmarlo, es lo que es un poquito más complicado. El llevarlo al estudio, el ensayarlo, el montar la canción, montar la música y luego los arreglos. Y tú, además, has hecho algunos bolillos, ¿no? Sí. ¿Has actuado por ahí? En Badajoz, lo que es Extremadura, me he movido bastante. Y Madrid he ido una vez también. Y estoy empezando. ¿Y sola? Sola. ¿Con tu guitarra? Con mi fiel compañera. Qué guay. ¿Tiene nombre tu guitarra?
No, Maritune. No me mientas, Maritune, que me ibas a decir el nombre, que me ibas a decir el nombre. La Veneno. La Veneno. Tío, oye, guay, pues está genial el nombre. Claro, porque al final es como guay. Tú dices, tu fiel compañera, ¿no? Claro, no. ¿Y sabes tocar más instrumentos? Estoy aprendiendo piano y me gusta mucho la percusión. Oh. Manejo un poquito, domino un poco la batería, la caja flamenca. O sea, que la música la llevas en las venas, sí. Vamos, en todos los glóbulos rojos que tengas, ¿no? Qué bueno. ¿Y en tu casa hay tradición por la música o es algo que te ha nacido? No, la verdad que soy yo la única artista. Mi madre es artista, pero en otro, en decoración. Ah, vale. Oye, ¿y de tus temas propios? Aquí en este sofá siempre pedimos un poco que nos cantéis algo, ¿no? Si abuso mucho de tu confianza, si me cantas un cachito de alguno de tus temas propios, así breve. No, venga, te voy a cantar Imperfecciones. Imperfecciones. Que es una canción que yo hice para todo el mundo. Y te voy a cantar un trocito del estribillo. Venga, por favor, genial. No, no te pongas máscara. No, no te avergüences de ello. No, todos somos iguales. Todos. Tenemos lo nuestro. ¡Ole! ¡Ay, es que tienes! Tienes el rollo, ¿eh? Tienes una voz con mucha personalidad y eso es fantástico, ¿no? Porque podíamos valorar la potencia, la afinación, pero cuando viene una voz con tanta personalidad como la tuya, que me recuerda a la Mari, a la Mala Rodríguez, a Bebe. A Bebe, incluso nuestra paisana, ¿no? Y no sé si son tus referentes musicales. Sí, Bebe, la Mala Rodríguez. La Mari de Chambao, Juanito Macandé, se nota. Joaquín Sabina. Bueno, no he ido muy mal de San Camino. Vale, ¿eh? Nota, se nota. Autentificando voces. Mira, Maritune, ¿por qué? Maritune, por el autotune, porque yo en realidad yo no soy cantante, yo soy cantautora, yo me considero cantante y antes pues manejaba un poquillo, hice un single cuando era más pequeña con autotune, que es lo que se lleva ahora, claro. La música electrónica, y salió Maritune. El autotune que es una técnica para modificar la voz. El sí. Autotune realmente es como una ayuda para la afinación. Sí, te lo pones en una nota y cantas en esa nota y no desafinas nunca. Claro, tú haces y te pones el autotune y haces Oye, pero quiero un autotune para Reyes, que me regalen un autotune para Reyes. Para el coro, para el coro. Maritune, hay muchos amigos y familia que quieren mandarte un mensaje y darte todo el ánimo del mundo por estar hoy aquí, así que mira esa pantalla porque hay gente que quiere algo que decirte. Estamos todos con Maritune, la familia y los amigos. ¡Maritune! ¡Dale! Mucha suerte, hazlo como tú sabes. Desde aquí te mando un abrazo y un beso muy grande. Desde que te vi, desde que te vi, desde que te vi. ¡Maritune! Mucho ánimo, amiga. Disfruta y pásatelo grande. Un besito muy grande. ¡A por todas! ¿Esta canción final? Es tuya también. Claro, que eran tus amigas. Con esa canción fui al festival de la canción de Extremadura. Ah, muy bien. Fui una de las finalistas. Qué bien. Y muy contenta. Oye, este programa está muy vinculado este año al festival de la canción ha estado fuerte. De Extremadura. Oye, pues nada, ahí la estáis viendo en pantalla. Si os gusta Maritune, debéis mandar un mensajito al 689-700-600 al WhatsApp con su palabra. Maritune. Y vamos calculando todos los votos. La verdad es que están llegando mucho, me dicen desde arriba, como siempre, es un gustazo. Olé. Mucha suerte, Maritune, ¿eh? Muchas gracias. ¡Vamos contigo, Víctor! ¿Estamos? Que yo también sé que con un colega, con un amigo, incluso habéis hecho varios bolos, ¿no? Dos. Uno en Miajada, en mi pueblo, y otro en Mérida, en la Plaza de Toro. Ah, qué bueno. O sea, que la música... Porque tú tienes 21 añitos también, ¿no? Sí. Eres un tipo joven. ¿La música es tu pasión también desde siempre? Desde siempre. Desde siempre ha sido... Con Camela, con Los Chunguitos, Manuel Carrasco, escuchaba de todo. ¿Te gustan mucho Los Chunguitos? Me gustaba, ya no me acuerdo de... Ah, hombre, es que te iba a preguntar por la versión que hizo Rosalía de la canción en la gala de los Goya. Ah, ¿no? Vale. Y que fue una maravilla, ¿no? Víctor, ¿quieres ser cantante profesional o esto te lo tomas como Me gustaría. ¿Y cuáles son tus referentes musicales actualmente? Antonio José, como he dicho, Antonio Orozco, Los Rebujitos, Manuel Carrasco. Ese rollo de fusión, rumba, flamenco, sí. Pop, ¿no? Que, me gusta. Que en España además cala tanto. ¿Te ha dado a ti por componer alguna vez, por tener tus temas? Sí, tengo dos escritas, esperamos que. Ahí están. Eso empieza, porque quien no empieza nunca sabe hasta dónde puede llegar. ¿Y en tu casa hay gente que se dedique a la música o esta afición tan afición? No, estamos a todas horas cantando, pero no se dedican a ello. ¿Sí? Bueno, oye, ¿me podrías cantar un cachito aquí a Tron y a mí? Bueno, y a Maritune, por supuesto. Vale. No sé, algún pedacito de canción que te guste o... Llámame loco de Manuel Carrasco. Ah, muy bonito, hombre. Manuel Carrasco va a venir a Extremadura en septiembre, además. Y llámame loco por querer a ella,
por oír los gritos de este corazón. Es la rebeldía de su libertad, es su piel, su verdad, su arañazo feroz. Y ya no me importa que nadie lo entienda, quién es el culpable, quién se equivocó. La única que sabe de esta soledad es de este amor inmortal que nos mata a los dos. ¡Olé! Bien, amigo, bien. Bueno, yo he de decir que Llámame Loco es mi canción favorita de La Cruz del Mapa, del último disco de Manuel Carrasco. A mí ya me dijeron de pequeño, pero... Ah, es preciosa esa también, complicadísima, por cierto, porque no sé dónde respira ese muchacho. Miguel, yo sigo hablando con Maritune y con Víctor, pero yo te voy a pedir que te vayas al escenario. No, pero es que yo quiero dedicar mi actuación esta tarde. Ah, por favor, pues ahí tienes tu cámara. A la gente de Orellana que ha venido por aquí esta tarde. Ah, mira, hombre, qué bien. Claro, es que si no, es que claro... No, ¿qué? No, me parece perfecto. A la escuela de hostelería, yo no he tenido oportunidad todavía de hablar con ellos, pero como voy a estar media hora con vosotros y con Granero, no os preocupéis que ahora estaremos un tiempito ahí juntos, pero me parece muy bien. Va para la escuela de hostelería de Orellana. Pues por favor, ve al escenario a prepararte, bueno, porque hoy tienes un tema muy espinado, ¿eh? Yo me voy a acercar a vosotros. Oye, coge los cojines, coge los dados para que los cojáis. Aquí está, para que estemos aquí cómodos. Oye, Víctor, también tenemos amigos y familia que quieren mandarte un mensajito para ti y darte todo el ánimo del mundo, que estamos recibiendo de los dos muchísimos mensajes de WhatsApp, votando por vuestro favorito, que eso está genial porque este programa lo ve, por suerte, muchísima gente, no solo en Extremadura, sino también fuera de ella. Mira la pantalla, Víctor, que hay alguien que quiere decirte algo. Bueno, Víctor, que tengas mucha suerte para mañana. Dale todo, estudia. Disfruta a tope y vas a tener mi apoyo desde aquí, desde el pueblo, como siempre, como gran amigo mío que eres. Pues te quería decir que enhorabuena por lo que estás consiguiendo y que a por ello, que luches, pelees y hagas lo que tengas que hacer. Sobre todo, tío, disfrútalo. Disfrútalo porque es una oportunidad única y a por ello, tío. Espero que te salga todo bien. Estamos contigo, tus amigos, tus seres queridos, y sé que lo vas a hacer muy bien porque eres una máquina. Tienes todo nuestro apoyo, tío, que sabes que estaremos aquí pase lo que pase, en las buenas y en las malas, y a brillar, tío. O sea, demuestra al mundo que tienes de las mejores voces de Extremadura. Dale fuerte. ¿Qué grande? ¿A quiénes hemos visto, amigos tuyos? El segundo, por ejemplo, es el chico con el que yo canté. ¿Ah, que sí? Ese vaya a tardar un poco en saber de él porque es una máquina de voz. ¿También? Es increíble. ¿Y por qué no le invitas a que venga aquí al programa? Yo encantado estar, invitado hasta lo que ¿cómo pasa se que. Llama? Javier. Javier, tienes que venir para acá, hombre. Te estamos esperando aquí hasta ahora. Es una pasada. Bueno, pues toda la suerte del mundo. Os recuerdo que si queréis votar por Víctor, 689-700-600, ahí tenéis a los dos participantes de hoy en Yo Canto. A la izquierda de vuestras pantallas, Maritune. Un mensajito al 689-700-600 con la palabra... ¡Maritune! Ahí está. Y si te gusta más Víctor, pues lo mismo, un mensajito al teléfono 689-700-600 con la palabra... ¿Víctor? Claro, hombre. Y veremos enseguida, en unos minutos, quién de los dos es el más votado, que estamos recibiendo muchísimas votaciones. Pero antes, chicos, vamos a disfrutar de una de las mejores voces que tiene esta región, natural de La Serena, director musical, ahora mismo embarcado en varios proyectos. Y hoy nos va a espinar un poco el corazón con uno de esos temas clásicos de Maná. Con todos vosotros, Miguel Sánchez Tron, Corazón Espinado. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ese coro que dice: ay, corazón ensinado, cómo duele, me duele el amor. Ay, cómo me duele el amor, cómo me duele el amor. Cómo duele el corazón cuando no viene entregado. Pero no olvides mi bien, si algún día dirás: ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele el amor. Ay, cómo me duele el amor.
sin tenerte a un lado, amor. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Todo el mundo canta. Corazón espinado, vámonos. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Bueno, ellos dos, desde que eres el cojín no lo han soltado. No. Os tengo que decir que el cojín se tiene que quedar aquí, chicos. Es que no tenemos muchos más y hay que seguir decorando el sofá. Pero no pasa nada, hacemos una réplica y lo mandamos a casa, ¿eh? Perfecto. ¿Estáis preparados? Sí. Vamos a ver un resumen de vuestras actuaciones, Maritune, Víctor. Y atención, porque cuando acabe el vídeo, cerramos votaciones y conocemos el favorito del público. ¡Atención! ¡Cuenta atrás! ¿Quién te escribía a ti verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, así la mandaba un ramito de violeta. Yo haciendo el amor, descolgando la luna, superhéroes en el arte de vivir. Ay, amor, ahí mi luna, porque te quiero, te quiero, te quiero. Pues ahí los veis, Maritune, Víctor. Aquí tengo el sobre, que siempre damos una cena para dos personas en el Parador de Mérida. Increíble lugar para cenar con la pareja que vosotros creáis conveniente, que se llevará el favorito del público. Miguel, muchísimas gracias. Una semana más. Miguel Sánchez Tron. A ver quién es el ganador. Hemos recibido muchas votaciones. Sea quien fuere, por supuesto, a los 2.000 gracias. Y por favor, volver siempre a este programa. ¿Estáis preparados? Sí. Vamos allá. Cuando son las 6 y 12 minutos de este miércoles 13 de marzo, ahí los ven, y después de haber actuado Maritune y Víctor sobre el escenario del programa A Esta Hora, en directo para Canal Extremadura Televisión, después de recibir muchísimos votos por WhatsApp al 689-700-600, el o la favorita o favorito del público hoy es... ¡Maritune! ¡Felicidades! Enhorabuena a los dos. Aquí tienes. Aquí también, por cena. Supuesto. Enhorabuena. Víctor, muchísimas gracias. Felicidades.